Con aproximadamente 3.100.000 kilómetros cuadrados, la Cuenca del Plata es la segunda en extensión en Sudamérica después de la del Amazonas y la cuarta en el mundo. La descarga de unos 22.000 metros cúbicos por segundo de agua dulce proveniente del Río de la Plata impacta sobre el océano de múltiples formas e influye sobre sus características físicas, químicas y biológicas. El alcance del agua de mezcla entre agua de río y de océano, más liviana y de menor salinidad, determina las condiciones ambientales de la zona costera y de los seres vivos que la habitan. El área de influencia del Plata se extiende próxima a las costas de Uruguay y sur de Brasil hasta sobrepasar la isla de Florianópolis, a más de 1.200 kilómetros del estuario y en ocasiones extraordinarias hasta el litoral paulista. Hasta ahora, poco se sabía sobre el alcance real de la influencia del Plata en las aguas de plataforma y sobre la manera en que las aguas del río y las del océano se mezclan. Con el fin de realizar múltiples tareas de investigación en el área, atravesando los límites de las fronteras entre aguas territoriales, un equipo de científicos de varias disciplinas que reúne investigadores de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Uruguay, diseñó un ambicioso proyecto sin precedentes que incluye la realización de campañas oceanográficas multidisciplinarias, relevamientos aéreos de salinidad y un conjunto de modelos que simulan numéricamente las corrientes oceánicas de la región. El objetivo del proyecto es el estudio de las variaciones estacionales de la pluma de agua de baja salinidad y sus impactos sobre la circulación y los procesos químicos y biológicos en la plataforma continental de Sudamérica. La hipótesis de trabajo del grupo de investigación es que el viento es el factor principal que determina la distribución de las aguas diluidas y que el caudal de descarga del Río de la Plata tiene un papel algo menor. Con financiamiento de dos agencias internacionales, el Instituto Interamericano para el Estudio del Cambio Global y la Oficina de Investigaciones Navales de los Estados Unidos de Norteamérica, el apoyo de las marinas de Argentina, Brasil, Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Uruguay, se realizaron en agosto del 2003 y febrero del 2004 dos campañas oceanográficas a bordo de los buques oceanográficos Puerto Deseado y Antares. Estas expediciones permitieron recorrer una gran extensión en pocos días, lo que brinda más confiabilidad a los datos. Durante ambas campañas se ocuparon 174 estaciones oceanográficas sobre 11 secciones transversales a la costa. En cada estación, donde el barco se detuvo para hacer observaciones, se midieron temperatura, salinidad, turbidez y concentración de oxígeno disuelto y nutrientes. También se realizaron en cubierta observaciones de la radiación solar incidente y emitida por la superficie del mar, y se tomaron 120 muestras de fondo para el análisis de organismos que viven en los sedimentos marinos y son sensibles a los cambios ambientales. Seleccionadas, se tomaron muestras de zooplancton mediante barridos verticales y horizontales, empleando diversos tipos de... Simultáneamente, un sensor de microondas, STARS, de alta tecnología, aerotransportado, estimó la distribución superficial de salinidad
a partir de la medición de la radiación emitida por el mar. Estas fueron la cuarta y quinta vez que este sensor se utiliza en distintas regiones del mundo. Al mismo tiempo, se realizaron mediciones cuasi continuas de temperatura y salinidad superficiales utilizando un termosalinógrafo Seebird. El sistema recibe y graba los datos de posicionamiento GPS en tiempo real. En el crucero de verano, cada vez que la profundidad superara los 50 metros, un correntómetro Doppler produjo perfiles de velocidad de las corrientes en la capa superior del océano, que se utilizarán para evaluar los desplazamientos de las masas de agua en la zona. Se lanzaron además 6 boyas derivantes del tipo SBP de WOWS, que fueron provistas por la División de Oceanografía Física del Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory de la NOAA. Estos son excelentes dispositivos para seguir las corrientes de la capa superior del océano e informan su posición a través del servicio Argos instalado en satélites de la NOAA. Las nuevas observaciones multidisciplinarias ilustran elocuentemente las dramáticas variaciones estacionales de las aguas de baja salinidad en la zona costera. En invierno, las aguas diluidas se extienden más de 500 kilómetros a lo largo de la costa de Uruguay y sur de Brasil. En cambio, en verano, las mismas se encuentran frente a la boca del río, se extienden hacia el sudeste hasta unos 250 kilómetros de Mar del Plata, Argentina, y alcanzan más de 160 kilómetros al este de Cabo Polonio, Uruguay. Los cambios de caudal no parecen poder justificar las grandes variaciones en la distribución de las aguas del Plata. Durante el invierno del 2003, los vientos predominantes fueron intensos del sudoeste y contribuyeron a la propagación de agua diluida hacia el nordeste. En cambio, en el verano del 2004, los vientos soplaron desde el nordeste y empujaron a las aguas del Plata hacia el sudoeste. Por lo tanto, las nuevas observaciones confirman la hipótesis de que el viento ejerce una influencia dominante sobre las marcadas variaciones estacionales de la pluma del Plata. Hasta el momento, los estudios de este grupo de investigación se han dirigido a comprender las variaciones de las corrientes y la distribución de aguas de origen continental en la escala estacional invierno-verano. Ahora deberán abocarse al estudio de las escalas temporales más cortas. ¿Cómo se alterará la distribución de salinidad y nutrientes al pasar una tormenta sobre la región? ¿Puede un evento de este tipo alterar significativamente los patrones medios estacionales? Nuevas expediciones y esfuerzos mancomunados de nuestros países permitirán dar respuestas a estos interrogantes en el futuro próximo.